Una persona injusta no heredará el reino de Dios. ¿Y quién es una persona injusta? Una persona que peca. Una persona que peca, ese es injusto, no heredará el reino de Dios. Son leyes. Otra vez, esto tiene, es bien súper importante porque son leyes. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. So, la Iglesia Católica puede decirles que los homosexuales van a entrar al reino de los cielos. La Iglesia Católica puede abrazarlos con amor y aceptarlos. La ley no entrará al reino de los cielos. Los cristianos pueden al rato adoptar la homosexualidad como parte de la vida y pueden decir que entran. Ya hay muchos predicadores raros homosexuales predicando. Pueden decirlo. La ley no entra. Aquí lo que cuenta es lo que Dios dejó establecido, no lo que los hombres les digan. Y ahí es donde ustedes tienen mucho cuidado y se aseguran de que estén siguiendo a Dios y no a los hombres. Porque todos los que sigan a los hombres, Jesús dijo claramente que el que sigue a un ciego, los dos caerán en ese mismo hoyo. Tengan mucho cuidado de andar siguiendo hombres. Yo sé que les encanta porque les predican según los deseos de su corazón. Pero si tú te condenas a ti mismo por los deseos de tu corazón, por seguir a hombres que te prediquen según lo que a ti te gusta oír, man, eres una persona más digna de conmiseración que nada.